señor presidente del Consejo Local de Moda y Cofradía, don José Luis Infanto, Junta Permanente. Señor pregonero, don José Carlos Lozano Castellés, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de Distrito Hermandad y Cofradía. Señores concejales del Excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios, miembros de la comunidad parroquial, amigos, cofrades y todos aquí reunidos, señores y señores. Sirvan las palabras de este fotógrafo y cofrade con mi más esmerada muestra de gratitud y alegría por estar aquí hoy. Un año más tengo el honor de anunciar la Semana de Pasión Barreña. Por ello doy gracias a los miembros del jurado por haber apostado por una de mis fotografías presentadas. Para los que aún no me conozcáis, soy jecireño de nacimiento, de madre barreña y residente en San Roque, un campo gibraltareño en todas reglas. Mis inicios en la cartelería cofrade van ligados a los de esta villa y la ciudad de San Roque, donde comencé allá por el 2008, cambiando la túnica de Nazareno, el Cristo de la Buena Muerte, por una cámara colgada al hombro. Han pasado 10 años, más de una docena de carteles de mi autoría en casi toda la comarca, pero sigo con las mismas ganas y visión que el primer año. Hoy me encuentro aquí presentando mi sexto cartel de la bella Semana de Pasión Barreña. En esta década he podido conocer cada una de sus salidas profesionales, así como su mejoría año tras año. La Virgen de la Estrella, Dolores, Mayor Dolor, La Paz, Buena Muerte y ahora Nazareno y su cirineo han sido retratados en mis carteles. La imagen que ilustra este año el cartel fue tomada en la calle La Plata. Desde un ángulo derecho, valvale también y por un patrimonio a la figura del cirineo, con su gesto de ayuda y la he titulado Gentil Ayuda. Simón el cirineo acude a Jerusalén, no sabemos si movido por la noticia de la condena del Nazareno o simplemente porque regresaba a su hogar. Pero lo cierto es que una vez encontrada la comitiva que conducía Jesús al Calvario, presenció el cortejo ante sus ojos, lo que no lo dejaría indiferente el resto de sus días. La guardia romana que custodiaba el traslado de los condenados, viendo a Jesús agotado caer bajo el peso del madero, hace uso del derecho de requisa y toma a Simón, el cirineo, para que coja la cruz. Desde entonces, el cirineo pasa a la historia como aquel hombre que ayudó a Cristo a llevar la cruz hasta los Gólgota. Y su figura mueve la vida de muchas personas que ven en él un ejemplo a seguir, ya que se trata de la persona que encarna la ayuda a todo aquel necesitado en cualquier situación de la vida cotidiana. Hablemos ahora de la técnica fotográfica utilizada. Esta fotografía es una fotografía de larga exposición, técnica que se usa cuando es escasa la luz que hay en la escena. Entonces, para ello, es necesario usar un trípode, que es que sujete la cámara. El trípode es mi compañero de la noche de Pasión Cofrade, por aquellas calles de la comarca, mi penitencia particular. Este tipo de toma, que se utiliza, como he dicho, el trípode, tarda más de 20 segundos, por lo que es evidente que el trono o vaso debe estar preparado. Entonces, en este caso, aproveché un momento en los que estaba descansando la cuadrilla. La luz que ilumina la escena es artificial. Por un lado está la que aporta el foco del paso y por otro lado la de las farolas de la calle. Este juego de luces, que son distintas, de distintas intensidades y ángulos, provoca la aparición de sombras y da volumen y crea un efecto tridimensional, dando realismo a la fotografía y dejando plasmar la belleza de la talla y sus vestimentas. Aquí os dejo con el anuncio de la llegada de la Semana Santa a la Villa de los Barrios, esperando que el tiempo nos acompañe y que espero que sea del disfrute de todos los barreños y sus visitantes. Sin más, buenas noches y nos vemos.